Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a esta oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo un poquito más sobre la vida y obra del padre Félix Varela Morales, que ha sido una figura muy inspiradora en Cuba y aquí en Estados Unidos, sobre todo la comunidad hispana y de Cuba con todas nuestras raíces. Gracias por darse el tiempo de aprender un poquito más y de escuchar esta plática que nuestro obispo, Monseñor Felipe Esteves, nos va a dar el día de hoy. Una plática muy interesante, vamos a ahondar en todas estas cuestiones y entender un poquito más de todo el legado que somos, a Dios gracias, recibidores de esta gracia del padre Varela. Y bueno, sin más preámbulos, señor obispo, bienvenido, un aplauso por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Y contento de que ustedes estén aquí presentes. Gracias por venir. Y también a los que están conectados online, que yo sé de diferentes lugares que están conectados a esta presentación. De hecho, el padre Félix Varela, desde el punto de vista de San Agustín, Yo no creo que haya ningún otro sacerdote en toda la historia de esta diócesis que pudiera compararse a la importancia de Félix Varela. Yo me hacía esa pregunta hoy mismo, mientras venía acá, y yo creo que solamente el que más se acerca es un sacerdote que Stark, que también tiene un high school en Miami en su honor, al igual que el padre Varela. El padre Varela, los sellos de los Estados Unidos lo reconocieron y ya eso en sí es algo realmente fuera de lo ordinario. Y desde un punto de vista de los estudios, Varela ha sido sobre todo estudiado como patriota, como filósofo, como científico, pero pocas veces ha sido estudiado como sacerdote. Y por eso es que el tema de esta charla de hoy trata de sobre todo presentar la dimensión de el padre Félix Varela como sacerdote, ya que como filósofo existen muchísimos libros sobre él, como patriota en cantidad en todo lo largo de los siglos, de las décadas, pero su figura sacerdotal, él es siervo de Dios, su proceso de canonización fue pedido por los obispos de Cuba, y llegó hasta el máximo, el proceso llegó hasta el máximo, o sea que la última comisión que estudia el caso del siervo de Dios dio una opinión favorable al Papa, pero ha faltado el milagro. Y quizás necesitamos orar para que ese milagro pueda ocurrir. Porque el José Martí, que estaba en Fernandina e iba hacia Tampa, se desvía para ir a San Agustín a honrar a lo que él le llama el santo cubano. Y de una forma profética, José Martí dice en realidad la identidad más profunda del padre Varela, que es su búsqueda de la santidad. Aquí descansa Félix Varela, sacerdote sin tacha, sacerdote inmaculado, eximio filósofo, egregio educador de la juventud, progenitor y defensor de la libertad cubana,
que viviendo honró a la patria y a quien muerto sus conciudadanos honra en esta alma universidad en el día 19 de noviembre de 1911. La juventud estudiantil en memoria de tan gran hombre. Tal es la lápida que se encuentra en la Universidad de La Habana desde el 19 de noviembre de 1911, cuando sus restos fueron sacados de Tolometo y llevados a la Universidad de La Habana. La juventud estudiantil en memoria de tan grande hombre, de este modo, la voz secular de la cultura se expresa en la lápida escrita en latín en el mausoleo de la Universidad de La Habana, donde se encuentran sus restos traídos desde San Agustín de la Florida. Es fácil palpar en tan justas y hermosas palabras el eco de los del prócer José Martí, quien yendo de Fernandina Beach hacia Tampa, pidió hacer un desvío y pasar por San Agustín para honrar la tumba del santo cubano. Sacerdote sin tacha, y sin embargo resulta paradójico que también existiera entonces en ciertos medios católicos una callada sospecha, una duda sobre Varela, su integridad doctrinal y su pensamiento filosófico, o bien un temor sobre algunas ideas liberales. Demos gracias que su figura ha sido ya reivindicada y con creces de múltiples formas y por tantos testigos. Pero hasta muy reciente, Varela era como una cierta sospecha. ¿Es realmente ortodoxo? ¿Es realmente verdaderamente católico? El más significativo de todos me parece ser el discurso dado en el aula magna de la Universidad de La Habana por su santidad Juan Pablo II el 21 de enero de 1998, que fue cuando el Papa fue a Cuba, el Papa Juan Pablo. San Juan Pablo II dijo, entre otras cosas, que el padre Varela, y cito al Papa, el verdadero padre de la cultura cubana, considerado por muchos piedra fundacional de la nacionalidad cubana. En su persona se encuentra la mejor síntesis que podamos encontrar entre la fe cristiana y cultura cubana. Sacerdote habanero ejemplar, patriota indiscutible, maestro de generaciones de cubanos, su motivación más fuerte era buscar la gloria de Dios en todo. En cierto sentido, esta frase de Juan Pablo II es casi una canonización. A pesar de que el padre Varela escribió volúmenes sobre la realidad, en cuanto a su persona y su vida interior, era sumamente prudente y reservado. Trataré de señalar algunas líneas de fondos tomadas de sus escritos, que son reveladoras de su mundo subjetivo, o sea, su mundo interior, el campo de las motivaciones. Varela amaba entrañablemente a su patria y como hombre de iglesia deseaba una iglesia encarnada. En breve, he ahí su frase tan famosa: no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Y leyendo el breve mensaje al final del encuentro eclesial cubano de 1986, comprometiendo al pueblo de Dios a forjar una iglesia misionera, orante y encarnada, el testimonio de Varela es realmente luminoso. En San Agustín toma su primera decisión personal seria como joven, escoge ser sacerdote y no militar, ya que venía de una familia de militares. Y regresa a La Habana para servir a su pueblo como soldado de Cristo. Así lo hizo desde el seminario de San Carlos, como profesor y formador, escritor y predicador. En obediencia al obispo Espada, un gran obispo que coincidió con
Varela Joven, acepta representar a la isla como diputado en las Cortes de España, sirviendo como parlamentario. Es otra dimensión de Varela, tan polifacético. Esta dramática y difícil misión le causó el destierro involuntario, que sin buscarlo, lo hizo misionero en el mundo anglo, revelando su inmensa capacidad de servicio y asombrosa capacidad de apertura, adaptación, equilibrio y disponibilidad ante lo nuevo, sin olvidar sus raíces culturales, su familia, sus amistades. Desde siempre a mí me resulta irónico o maravilloso que Varela sale huyendo del sur de España y al estar en esa islita al sur de España pasa un barco y ese barco él lo recoge, pero ese barco iba hacia Nueva York. Si el barco hubiera ido hacia Argentina o hacia Chile, Varela se hubiera quedado en América Latina, no Estados Unidos. O sea, es como la providencia de Dios que habla por gestos y coincidencias, que como decimos en inglés, son God incidents. Desde Filadelfia, primero llega a Nueva York y de Nueva York va a Filadelfia. Yo creo que va a Filadelfia porque tenía amigos en Filadelfia y estos amigos lo acogieron. De Filadelfia y Nueva York orienta a través de sus escritos el cambio inevitable hacia el logro de la soberanía de Cuba, ya desde 1823. Advierte con su pluma para evitar la guerra y el derramamiento de sangre, tanto cubana como española. Si a Varela se lo hubiera escuchado en los 1820, Cuba no hubiera tenido que tener todas estas guerras a lo largo de los 1800 y tanta sangre derramada en vano. Pone en cada uno de los 7 números del Habanero el poema italiano de Pastor Fido sobre el amor entrañable al suelo donde uno nace. Día natura al nacimiento humano, verso il caro paese, al viatre nato, un no so che di non insteso affetto, che sempre vive e non invecchia mai. Escribe sobre la ética del verdadero patriotismo con ardor profético y dedica a los cubanos que escribe su obra sapiencial por excelencia, Las cartas del Pidio, donde toda su alma paternal se revela en la búsqueda de un futuro feliz para su amada Cuba, una nación creyente, lúcida y pacífica. Su pasión por la patria fue siempre inseparable de su pasión por la iglesia. De ahí una iglesia encarnada. La iglesia del Señor fue el amor constante de su vida. Para Varela, el concepto de iglesia no era ante todo una institución jerárquicamente organizada por el clero, sino más bien se basa en la visión de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 y más. O sea, iglesia sacramento, un misterio de amor entre Cristo y su iglesia. Por eso, una rica imagen que usaba en su prédica era la de la iglesia esposa de Cristo. Escribiéndole a Elpidio, la segunda carta, página 55, define así a la iglesia. Y fíjense cómo define la iglesia en ese tiempo, en los 1840. Por eso José Ignacio Lazaga dice, es el hombre del siglo XIX que pensaba como del siglo XX. La iglesia es el conjunto de los creyentes bautizados que, guiados por la luz de la fe, unidos con el vínculo de la caridad, animados por la consoladora y bien fundada esperanza y nutrido de los santos sacramentos, corren por la senda de la virtud y de la paz hacia el centro de la felicidad,
bajo el eterno pastor que es Cristo y su vicario que es el Papa. Su visión enfatiza primero al pueblo de Dios. La vivencia de las virtudes teologales en pro de la santidad y sin minimizar la dimensión institucional y visible del vicario de Cristo. Apreciaba mucho el sermón de Bossuet sobre la unidad de la iglesia y consideraba este rasgo el signo más creíble de su origen divino. Y entendía al ejercicio de la autoridad en la iglesia como servicio a su unidad y verdadera libertad. Y por eso dijo en el prefacio de un periódico de los tantos que fundó en Nueva York, de hecho es reconocido como el fundador del periodismo católico en los Estados Unidos, todo lo que se enseñe estará en armonía con las doctrinas de nuestra Santa Iglesia y en nuestra guía nunca nos equivocaremos. Y entre sus miembros admiraba sobre todo a los mártires, a quienes veía las glorias de la esposa del Cordero Inmaculado. Su opción por los pobres, y este es el rasgo que más resalta en su vida en Nueva York y en San Agustín. Su desprendimiento por los bienes materiales y su dedicación a los pobres es el rasgo más conocido de su ministerio de más de 30 años en Nueva York. La hermana Adela Sullivan escribe así: él era mi confesor. Solamente sé que nunca le podían dejar reloj ni ropa de cama porque todo lo daba a los pobres. Y para que no se lo impidieran por la puerta, convidaba por la ventana y por allí tiraba cuanto tenía y se mortificaban los sirvientes cuando iban a su cuarto y lo encontraban sin su ropa de cama. Al igual que San Martín de Tours, Varela se quitó su abrigo para abrigar a un indigente en un día muy frío en las calles de Nueva York. Y la policía pensó que un ladrón había robado unos cubiertos de plata cuando de hecho había sido el mismo Varela quien se los había dado. Admiraba a San Vicente de Paúl, al que llamó el mejor ciudadano del mundo. También fue muy crítico con los clérigos, a los que llamó perversos eclesiásticos, que dañaban la reputación de la iglesia por acumular bienes para ellos mismos por su egoísmo. Siguiendo las enseñanzas de los padres de la iglesia, decía que el clero debería estar listo para romper los cálices y vender el oro si era necesario para ayudar a los pobres. Y esto añadía para las necesidades de la nación. Dice así en las cartas del Pidio: por consiguiente, en las grandes urgencias del Estado y las calamidades públicas, la Iglesia es la primera en dar auxilio y los ministros del santuario, lejos de oponerse a la alienación de los bienes eclesiásticos, deben presentarlos sin repugnancia alguna, pues de este modo se promueve la gloria de Dios y el verdadero esplendor de la iglesia. Siempre lamentaré la terquedad con que algunos eclesiásticos defienden los bienes como si dependiera de ellos nuestra santa religión, sin advertir que las siniestras interpretaciones de que es susceptible su celo causa una pérdida mayor, mucho mayor, que el verdadero tesoro de la iglesia, que es el amor y el respeto de los fieles. Si hay bienes de que hacer uso, empléense conforme al espíritu del evangelio. Y si no los hay, no debe de causar inquietud su falta según el mismo espíritu divino. Final de la cita. Y como párroco de las dos parroquias neoyorquinas, que él fue, la Iglesia de Cristo y la Transfiguración, por cierto, la Transfiguración sigue hoy en día y es, la mayoría de los feligreses son chinos. Así que los chinos le tienen mucha devoción al Padre Varela.
donde sirvió, se desvivió en el cuidado de los enfermos y moribundos y de los inmigrantes, casi en totalidad irlandeses. Por eso se les recuerda los escritos en 1870, 1880 sobre Varela, señalan sobre todo que fue el gran apóstol de los irlandeses. Así lo dice el artículo necrológico en la prensa local de Nueva York. Los pobres y los enfermos fueron siempre particular objeto de su atención. Los iba a visitar a casi todas las horas y en todas partes de la ciudad. Y se sabe que muchas veces se presentó en la cuarentena solicitando que se le permitiese entrar en los buques, por apestados que estuviesen, para visitar a los que allí se hallaban enfermos o necesitados de sus auxilios. Durante la epidemia de cólera de 1832, puede decirse literalmente que el padre Varela vivía en los hospitales. Su fidelidad a la verdad. Fe y razón le resultaban inseparables. Decía con frecuencia que había que enfocar los asuntos con buena lógica y caridad cristiana. Este era un lema de él que repetía con frecuencia. Creo que esta pasión por la verdad está a la base de sus persecuciones y grandes sufrimientos, ya que era muy franco al expresar sus opiniones. No le gustaba disimular. Fue honesto y sincero, aun cuando lo que decía le causaba problemas. Estos rasgos están retratados en los tres pequeños párrafos que escribe, que él mismo escribió, en el prólogo de las cartas del Pidio. Carta que deberían de ser tres volúmenes, pero solo escribió dos de los tres. Y llenos de humor criollo, ya que tenía ese chiste cubano, decía, preveo que este avechucho puede acarrearme algunos enemigos, pero ya es familia a cuyo trato me he habituado, pues hace tiempo que yo estoy como el yunque, siempre bajo el martillo. Recién exiliado, en Filadelfia en 1829, escribió en el Mensajero Semanal en 1829. ¿Acaso hemos escrito con más claridad de la que algunos quisieran? ¿Acaso nuestra franqueza se tendrá por imprudencia? Pero sírvanos de excusa el no haber querido nuestras fuerzas con la de la verdad, que es un ser imperioso y mal contentadizo, que ni da paz al que la calla, ni se satisface con presentarse a medias. Insta, hostiga, impele, derriba cuanto quiere ocultarla, y al fin, rasgando con violencia todo velo, se burla de los esfuerzos del disimulo y del poder humano como hija del omnipotente, franca y bella por naturaleza. Puedan todos decirla. Y todo el trabajo de la publicación del Habanero es motivado por lo mismo. Debo a mi patria la manifestación de estas verdades. ¿Y acaso no es el menor sacrificio que puedo hacer por ella el hablar cuando todos callan? Por eso le importaba tanto el estudio de la lógica, para lograr pensar rectamente, detectar las ilusiones y fantasías, evitar el fanatismo y lograr honrar la verdad en todo momento. El binomio paulino de vivir la verdad en el amor, la buena lógica y la caridad cristiana, animó al padre Varela en sus relaciones con los protestantes de su tiempo, donde varios de sus líderes se oponían a los católicos que eran una pequeña minoría y una minoría pobre e inmigrante, y con vehemencia en lo que un historiador
protestante llamaba la Cruzada Anticatólica, cuya mayor intensidad y centro estaba en Nueva York, precisamente coincidiendo con los primeros tiempos de Varela, que en menos de 4 años, con su pobre inglés, es ya nombrado vicario general. El servicio de Varela a esta pequeña, débil y perseguida porción de fieles inmigrantes fue el de protegerlos y defenderlos con las armas de periódicos, debates y sobre todo por el diálogo como medio para reducir la conflictividad, y por eso lo veían como un gentleman. Escuchémosle en su compartir con el Pidio, y cito a Varela: he aquí el verdadero tolerantismo. No condenamos a nadie, antes al contrario, los suponemos a todos inocentes hasta que den pruebas de no serlo. Decimos que los herejes no tienen parte con Cristo, y en esto no hacemos más que sostener la doctrina evangélica, pero no investigamos quiénes son herejes, como dijésemos que condenamos el latrocinio sin averiguar quiénes son ladrones. El padre Varela me hace pensar a San Francisco de Sales en Ginebra, en situaciones similares. Ambos anticipaban en sus ministerios la doctrina y práctica ecuménica del Concilio Vaticano II, que instauró el ecumenismo en la Iglesia Católica. Para concluir, escuchemos una reflexión que Varela escribió sobre los santos. Los santos, sean en el mundo o en el desierto o en el monasterio, trataron de vivir cada momento para Dios. Si nosotros hacemos una pura y perfecta intención de hacer siempre su voluntad, al principio gobernante de nuestras vidas, y debemos consagrarle todos nuestros momentos, nuestro descanso, nuestra conversación y cualquier cosa que hagamos, todas nuestras obras serán completas. Si la verdadera caridad anima nuestras almas, regulará y santificará nuestras acciones. Así buscaremos glorificar solo a Dios en todas nuestras obras y ofrecer sinceramente y referirnos en todo lo que hagamos para este fin, repitiendo al comienzo de cada acción: santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que se cumpla siempre por mí y en mí y en todos los demás, con el más ardiente afecto y con pura intención, como es por los benditos ángeles del cielo. Y con frecuencia el padre Varela le gustaba invocar a Dios rico en misericordia por el sencillo rezo del Hallel israelita, Salmo 137. Damos gracias al Señor porque es bueno y eterna su misericordia. Den gracias a Dios todos los dioses porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. El padre Varela nos enriqueció en San Agustín al vivir como niño y joven, adolescente, sus primeros años, porque su abuelo era el encargado del San Marcos, del Castillo San Marcos, su abuelo militar, al igual que su papá. Y fue agraciado por los sacerdotes de San Agustín de ese tiempo, que eran irlandeses, el padre Michael Rowley y el padre Hazard, sacerdotes que hablaban el español porque se habían estudiado en España, y sacerdotes irlandeses que eran bilingües y le enseñaban al padre Varela el inglés y también podían relacionarse con él en español. Después, el padre Varela desde Nueva York venía
de vez en cuando a San Agustín, y especialmente en sus últimos 6 años, ya enfermo, con asma, muy débil, vino y se retiró a San Agustín, donde el párroco de la catedral, un sacerdote francés, lo recibió y le dio un cuartico allí donde está hoy la parte este de la catedral, el ala este de la catedral. Ese era su cuarto. Y por cierto, la Virgen de la Caridad de alguna forma cayó en ese lugar, ya que fue traída hace unos años por un obispo cubano, y se colocó allí sin saber que allí era donde vivía el padre Varela, donde pasó sus últimos años, en el mismo lugar. Así que Varela tiene una conexión con nuestra diócesis. Está una estatua allí al este de la catedral. Tenemos el centro diocesano Padre Félix Varela. Vamos a Ptolometo, la capilla preciosa de Ptolometo. Fue construida para él por sus estudiantes en Cuba. Y fue la tumba del primer obispo de San Agustín, el obispo Berot, porque ya en 1876 ya habían olvidado a Varela y usaron la tumba de Varela para el obispo Berot. Y fue ese el revolú que se creó cuando se enteraron los cubanos de eso, que vinieron y recogieron los restos de Varela y se lo llevaron para La Habana. Así que las conexiones de Varela con San Agustín son numerosas. Y por eso cuando el sello, los Estados Unidos, el U.S. Stamps, declaró tener un sello para Varela, donde se hizo público fue en San Agustín. Y vinimos muchos de Miami, vinimos para el evento. Es decir que la conexión de Varela con Nueva York, con San Agustín, con La Habana, es una conexión muy profunda. Le doy las gracias al diácono Den de organizar esta presentación que estamos teniendo durante el tiempo de Cuaresma aquí en Marywood. Y tenemos tiempo como para cualquier intervención que ustedes tengan o cualquier pregunta, tenemos tiempo en este momento. Varela y la Eucaristía. Algo sobre su apreciación de la misa, de la Eucaristía. Bueno, el evento más notable fue el final de Varela, que en los últimos instantes pide que le traigan el Santísimo y dice: yo tengo una promesa, quiero hacer una proclamación solemne que Jesucristo está presente realmente en esta hostia. Él está presente, cuerpo y vida, y a Él le debo toda mi fe y toda mi entrega. O sea que termina, su vida termina con una profesión eucarística, y obviamente en sus escritos escribió con frecuencia sobre la misa también, sobre el valor de la Eucaristía. Y esa promesa que Él hizo, yo me pregunto, porque había en Varela, por él ser tan ecuménico y tener tantas buenas relaciones con los protestantes, existía como un rumor como que él no era realmente tan católico. Y yo creo que esa promesa en la Eucaristía al final de su vida puede haber sido motivada por eso, porque él sabía de esas dudas que habían sobre su vida. Sino la admiración que sentía por San Vicente de Paúl, detalle que no sabía. Me gustaría saber cómo fue que conoció sobre la figura de San Vicente o por qué San Vicente le causó tanta admiración. Bueno, yo creo que en cierto sentido es porque había como una conexión de vivencias, ¿no? Porque ambos tenían esa vivencia de esa prioridad, esa opción por los pobres. Él lo veía en San Vicente de Paúl y él lo sentía por dentro profundamente, porque es el rasgo que más notable sobre él
que los que han escrito sobre él señalan sus vivencias en relación con los pobres, su opción por los pobres y los enfermos y los hambrientos. Y de hecho, Francia en los 1800 este era el gran país católico, y Varela leía mucho todo lo que salía de Francia, leía francés, la filosofía, la iglesia en Francia era una iglesia fuerte, viviente, viva a nivel pastoral, o sea que él estaba muy al día con todo lo que era de Francia, no solamente España. Yo creo que era un modo también tal vez de completar el fallo del protestantismo, ¿no? Uh-huh. Con la fe sin obras, sí. Y este querer completar en medio de un ambiente de minoría, de iglesia católica en minoría, uh-huh. Querer reafirmar esa, la fe completa, ¿no? Obras, fe con obras, uh-huh. Hace creíble la fe. Sí. Vicente, y el hecho de que Lutero nunca comentó la carta de Santiago. ¿Cuál era su visión en la educación infantil? Hizo algunos escritos sobre la educación católica, sobre la formación. Sí, sin duda alguna. Eso es uno de los rasgos más importantes de él, porque de hecho, la mejor biografía que existe sobre Varela la escribió un matrimonio de educadores, Joseph and Helen McCadden, de Nueva York. Y ellos estaban haciendo un estudio de doctorado sobre la educación. Y en sus búsquedas, en su research, encontraban las intervenciones de Varela. Y les llamó tanto la atención, ¿quién es este Varela que tiene tanto que decir sobre la educación? Gracias. De que dejaron sus estudios y escribieron la biografía de Varela, Joseph and Helen McCadden, y le llamaron The Torch from Cuba, como un rayo de luz de Cuba. Y sí, Varela en ese momento le preocupaba mucho la educación de los niños inmigrantes, que no perdieran la fe al ir a la educación pública, porque la iglesia en ese momento no tenía escuelas católicas. Entonces, le importaba mucho lo que se enseñaba al nivel de la educación pública. Señor obispo, justo le quería preguntar, ¿hay alguna institución como la hay acá en Nueva York por los años que él pasó en Nueva York? ¿Con su nombre o algo que tengo familia en Nueva York? Me gustaría bueno, la Iglesia de la Transfiguración, okay. Es lo que más, el lugar así, porque está allí en Chinatown, en Manhattan, en las torres, pegada a las torres. Y ellos tienen, el párroco le tiene gran devoción al Padre Varela. Y ellos tienen en sus boletines, tienen temas sobre el padre Varela. O sea que la parroquia mantiene su legado, la parroquia de la Transfiguración. Y también la Fundación Padre Félix Varela de Monseñor Octavio Cisneros como presidente de la fundación. La fundación, por ejemplo, hace 2 semanas tuvieron una presentación sobre las cartas del Pidio del padre Varela. Cuido los niños, creo que en las mismas iglesias él creó como especie de daycare, como se diría, uh-huh. Para ayudar a las madres irlandesas a que pudieran trabajar, mientras que era una oportunidad de que ayudar a las madres a que fueran a trabajar y proveyeran para los muchachos y darle una entrada, una educación a los muchachos en lo que era el conocimiento de la fe. Y de... Sí, gracias por decir eso. Uh-huh. Sí. Sí. Señor obispo, el Santo Padre acaba de dar en el simposio sobre la teología fundamental del sacerdocio, dio 4 puntos.
cercanía a Dios, cercanía al obispo, cercanía a sus sacerdotes y cercanía al pueblo de Dios. ¿Usted puede comentar cómo Félix Varela es un ejemplo de eso que ahora, tantos años después, el Santo Padre está trayendo la luz como importancia sobre la vida sacerdotal? Y yo creo que también, como nosotros, pueblo de Dios, cercanía a los sacerdotes. Sí, exactamente, Alex. Alex Sánchez está hablando de una charla que dio el Papa Francisco en un simposio sobre el sacerdocio hace 2 semanas. Y habla exactamente, Alex, lo que tú dijiste, el tema esencial de su charla, las tres cercanías. Es una charla maravillosa que, por cierto, mañana el clero joven va a estudiar la charla mañana, esa misma charla. Y Varela es un ejemplo luminoso de eso, porque primeramente en La Habana, en el tiempo que fue en La Habana, era profesor. Y entonces es muy reconocido por sus lecciones de filosofía, que eran libros que eran usados en América Latina, por su cátedra de la Constitución, que prepara porque el obispo Espada le pide que se prepare para representar a la isla de Cuba en las Cortes de España. Y más bien, como en Cuba queda la imagen como de profesor, como de maestro, como de escritor, como filósofo, aún como político, porque las cartas de la Constitución, las lecciones de la Constitución españolas, es como una base política en realidad. Viendo el tema de Ucrania hoy, ese texto de Varela que lo escribe a finales de los 1810, es relevante para lo que está pasando en Ucrania hoy, por la soberanía del pueblo de Ucrania, que Rusia no reconoce esa soberanía del pueblo. Y al igual que España, el gobierno español no reconocía la soberanía de Cuba, del pueblo cubano. O sea que Varela luce por su brillantez filosófica y cívica, y etcétera, etcétera. Pero cuando viene a Nueva York, de párroco, de Christ Church, de Transfiguration, esa imagen del sacerdote se madura y crece. Y entonces ahí esos rasgos que tú señalabas, que el Papa Francisco resaltó en su conferencia, esa cercanía al pueblo de Dios, esa cercanía a sus compañeros, la casa de Varela era una casa abierta a todos los sacerdotes de todas las naciones. Pasaba por allí, cuando uno ve todo el elenco de sacerdotes que tenía en Transfiguración en Christ Church, y su testimonio de entrega. O sea que lo que dice el Papa Francisco lo vivió con todo su esplendor, pero sobre todo en los Estados Unidos. Por eso es que siempre en Varela hay como... alguien habla de él como filósofo, pero no habla como sacerdote. O habla como hombre político, pero no señala como educador. Porque es tan polifacético y su vida tiene tantas dimensiones que toma tiempo como verlo en su totalidad. Bueno, de hecho, el padre Fidel Rodríguez, de la diócesis de Orlando, ha escrito 2 libros sobre Varela en estos últimos años, y es el que más ha estudiado este aspecto, toda la vida de su familia y toda la conexión de
Porque es amplio. Su mamá era de Oriente, su papá era hijo de español, o sea que tenía su complejidad. Y el padre Fidel Rodríguez, en sus dos libros, estudia muy bien ese trasfondo familiar. Y también va a publicar como 280 cartas de Varela que no son conocidas. Ese libro va a ser muy importante porque va a revelar muchas dimensiones que no conocemos, al igual que un diccionario sobre Varela. Son dos obras que el padre Fidel Rodríguez, que por cierto fue invitado a nuestra diócesis hace varios años y dio una presentación sobre Varela, el padre Fidel Rodríguez. Y sus tías eran religiosas, carmelitas, tenía dos tías religiosas. Y su madrina no era casada, se llamaba Rita, pero lo acompañó aquí a San Agustín. Fue como, porque fue huérfano desde muy temprano. Yo creo que a los 4 años murió su mamá. Y entonces su tía Rita lo cuidó con mucho esmero, al punto que vino a San Agustín con él. Pero de hecho, no es un área que yo conozco tan bien como la conoce el padre Fidel. Señor, usted dijo que Padre Varela siempre estaba buscando la verdad Exacto. y que estudiaba la lógica. Y él escribe sobre el estudio de la lógica con la fe y buscando la verdad. Él habla sobre eso. Sí. Sí, de hecho ese fue todo su empeño. Todo su empeño fue mostrar eso. La razón y la fe. La buena lógica y la caridad cristiana. Y todo su empeño fue, por eso es que las cartas del Pidio tratan de la impiedad. Es como un diagnóstico de lo que impide que la sociedad sea feliz. Entonces dice, ¿qué es lo que impide que la sociedad sea feliz? La falta de fe, la falta de creencia, el no tener a Dios como base. Entonces, y por otra parte, el testimonio de los creyentes que no es luminoso, y le llama la superstición. O sea, uno es por falta de fe. Y lo otro es por falta de vivencia de la fe. Y después dice, la tercera, la que él no escribe, es más bien sobre el pensamiento, que es el fanatismo. Y si tú te fijas bien, los grandes males de la sociedad, pensemos en Hitler, pensemos en Putin hoy con Ucrania, pensemos tantos otros nombres que yo pudiera decir, en el fondo es un fanatismo. Es como unas ideas que que son ideas que destruyen a la humanidad y quitan la felicidad de los hombres. Sea que él estaba muy preocupado por esa trilogía, la verdad, la fe y la falta de fe. Comentó que el padre Varela fue ciertamente adelantado a su tiempo en cuanto a su vida pastoral como sacerdote. Si tuviera que escoger algún aspecto sacerdotal en cuanto a cómo llevar pastoralmente la iglesia que hemos visto tal vez en el Concilio Vaticano II, ¿cuál sería ese rasgo que usted escogería del padre Varela para definir cómo estaba adelantado a su tiempo? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que es fe y razón. De que la fe cristiana está llena de luz y puede iluminar todos nuestros asuntos. O sea, que nuestra fe no es una fe de fantasía, sino es una fe inteligente, una fe que brilla por su síntesis y por su humanismo.
la fe y la razón que el Papa Benedicto le dio tanta atención. Yo creo que él logró muy bien en un siglo tan difícil como en el que él vivió. No era el secularismo, pero era como un vacío, un nihilismo, como un vacío. En ese gran vacío, él realmente tenía una respuesta luminosa. Y la vivencia, o sea, el ejemplo que dio de la vivencia de la fe. Por eso es que Martí pasa y dice, quiero parar a honrar al santo cubano. Un hombre que no era religioso, un hombre que no era católico práctico, dice, bueno, tengo que ir a la tumba para honrar al santo cubano. Diría que está profético, sí. Estaba diciendo en aquel entonces, ¿no? Y cómo alinea con fe y razón, cómo alinea con lo que está sucediendo hoy. Uh-huh. Y él lo está viendo como 100 años antes, prácticamente. Sí, el artículo que escribió José Ignacio Lazaga, el hombre del siglo XIX que vivió en el siglo XX, ese artículo expresa eso muy bien, lo argumenta con todos sus rasgos, como diciendo, estaba al nivel de su conciencia, estaba en el Concilio Vaticano II. Agradezco mucho su presencia y su interés. Agradezco mucho no solamente a ustedes que han venido apoyando a esta iniciativa de Marywood, de tener, que es un centro de retiro, de tener durante la cuaresma estas charlas todas las semanas. Agradezco por su apoyo y por su interés, y realmente somos afortunados que alguien como Félix Varela haya vivido en San Agustín, se haya educado en San Agustín, que haya terminado su vida en San Agustín, y que y de que nosotros también honramos su memoria hoy. Muchas gracias.